este modelo casi de juguete es la lancha deportiva Lochi. Su constructor es Andrés Holman. La escala de realización 1:50. Aquí se la puede apreciar navegando en la laguna de la Saladita, una inmensidad para este modelo. Rápida P76 Silística. Este modelo en escala 1:50 fue uno de los primeros modelos realizados por Andrés Holman. Está construido en madera reforzado con resina, motorizado por dos pequeños motores que a través de su caja reductora impulsada a través de O-ring le dan fuerza de empuje a dos hélices tripala que le promueven una velocidad muy en escala. Posee luces de navegación, movimientos de radar y otros accesorios como Andrés Holman sabe realizar. De Manolo Romero, en este caso el remolcador costero Titán de 860 milímetros de eslora, la escala 1:40. El motor es un Dumas de 6 volts y la caja reductora de 2:1, la hélice tripala de 50 milímetros realizado con madera balsa principalmente, entre otros materiales. El lugar de origen de este modelo es Génova, la ciudad de Titán. La pintura utilizada en Amelumbrol, el año de construcción, 1982. El peso de este modelo ronda los 8 kilos y es comandado por dos canales de radio. Como accesorios podemos decir que posee luces de navegación y bocina.
Esta belleza que estamos viendo es la lancha lacustre victoriana Mabel. Manolo Romero realizó este modelo de 1 metro de eslora en escala 1:14. Lo más interesante de este modelo es que está propulsado a través de una caldera a vapor Huilesco. La hélice es una tripala de 35 milímetros. Está realizado en madera terciada fenólica. Existió el modelo original en Inglaterra en el año 1860. La pintura utilizada aerosol sintético. En el año 97 fue realizado este modelo por Manolo y la nacionalidad, como decíamos, es inglesa.
En esta parte final del video, para despedirnos, les ofrecemos un poco de acción. Los modelos del Camne navegando entre las olas en la laguna de la Reserva Ecológica La Saladita, en la primavera de 1998. No todos pudieron sobrevivir a semejantes olas. Algunos sucumbieron y fueron a parar al fondo, otros fueron rescatados a tiempo. Solo los más valientes pudieron sobrevivir a este temporal de 35 kilómetros por hora, que si pensamos lo que significa para estos modelos, aplicando una escala, sería aproximadamente a navegar como un barco real en un tifón, lo que en la realidad podría hasta partir los cascos. De todos modos, es una ficción con la cual nos divertimos y nos entretenemos todos. Les agradecemos por haber adquirido este video y esperamos que lo hayan disfrutado. Este es el tercer video del Camne, no es el último, y esperamos que el próximo sea mucho mejor que este. Como siempre, tratamos de mejorar en todos los aspectos. Por lo pronto, nos veremos el año próximo, 1999, con un nuevo video con más acción, mejores imágenes y modelos nuevos, que en definitiva es lo que nuestro público espera. Muchas gracias. Everything people around me say.
Got to show.